Bueno amigos, sean bienvenidos a un nuevo video acá con El Salvador Crece SB. ¿Qué tal, sargento? Por aquí. Niñadina, Evelyn. Bien húmedo bien. Ahora. Bien, bien. Bien, bien. Y bien húmedo, tiene razón, sargento. Sí. Miren, mucha. Bien mojado. Esta es la. Solo eran. No puede. ¿Eh? Vamos a ver. Una moto, dice Evelyn, no puede pasar. Vamos a ver si la captamos. Ya me mojé. Sí, muchas gracias, porque no vaya a ser que se venga más fuerte el agua. Esto es acá en la calle, mucha. Vamos a ver el moto. Miren. No puede pasar un señor de una moto, dice. Ah, no, pues no va a poder. Es Pedro. Miren, acaba de caer un tremendo aguaje, mucha. No va a poder pasar. No va a poder. Miren la correntada que viene acá. Es una correntada terrible, muchachos. Están bajando los camarones ahorita. Están bajando los camarones. Ajá. Hey, ahí se nos van allá arriba cuando vayan a trabajar. Voy a ir para arriba. Oh, ajá. No, hombre, no va a poder pasar el primo ya. Pues aquí, muchachos. Queríamos llevarles a ustedes este video. Es la primera creciente de este invierno, ¿va, sargento? Es la primera, no le había bajado ni una. No, solo se había ensuciado. Está el número 5. Es la número 5. Sí, pues. Miren, miren acá cómo va la calle. No, hombre, miren, está. ¿Y esto lo remiten ustedes para el canal o qué? Sí, es para el canal. Esto va para YouTube. Ajá. Ajá. No, pues aquí nos encontramos también con un amigo, ¿va? ¿De dónde es usted, amigo? ¿De Huachapillo? De Huachapillo, ajá. ¿Usted anda trabajando ahí en la empresa? ¿Dónde? Cabal, en verdad, ahí se ha visto lo que es la empresa. No, ya le echaron, ahora sí. Ajá. Sí, a ver, hablando del agua, va, el agua potable, a ver cuándo la van a echar ya. Ya de una vez, va. ¿Verdad? ¿Una semana? Bueno, aquí nuestro amigo, ¿cómo se llama usted, amigo? Perdón. Natividad, dice que se llama. Aquí nuestro amigo Natividad dice que lo más una semana y ya echan el agua potable en lo que es acá, Caserío El Triunfo, amigos. Ahí está. Sí. Miren, muchachos. Allá por el puente, primo. Por el puente, en la moto, dale. Se va a aventar el primo ahí, miren, ve. Miren, muchachos, miren. Bueno. Ahí está el señor primo. Lo que es ahí en el mofle. El cipote se dio. Ajá. No, pero es arrecho. No. Pasó. Está hondo. Se la tiró la creciente. Ahí está. No, pero se le. Sí. Ahí está, ahora sí. Ajá. Puro chocolate, hay que agarrar un poquito y llevarlo a calentar. Ajá, mira los pujes como están ya. Sí, se miran buenos. Sí, pues aquí mucha. Santiago. Bueno, como ya en el invierno es en Cusana, ¿va, sargento? Sí, en Cusana. Ajá. Y este sabía echar bastante también, este que está aquí, mucha, aquí por aquí, ajá. A este le logré dos. ¿A cuál? ¿A este? Ah, no, pues ahí, ¿verdad? Hay palos que los enjugamos. Ajá. Y lo también los perros que no nos dejó, no dio chance de bañarlos ahora. No. Se vino temprano el agua. Ahora vamos a tener que esperar. ¿De aquí de? Que siga lloviendo para mañana. Cabal, sí, mucha, no nos dio chance de bañarnos este guaguacero.
Y pues nada, amigos, aquí andamos para llevarles a ustedes este pequeño video, esperando que les guste. Coméntenos ahí, ¿verdad? Es la primera creciente del río del Triunfo. Hay un bote, miren. Allá vienen otros. Ajá. Que un amigo por ahí me gusta salir a acariciar en Turbia. Sí, cabal. Tal vez salga hoy, va. Tal vez sale hoy a acariciar ahí en la creciente. A la creciente le gusta salir a acariciar ahí como está. Cabal, le gusta salir al primo. Ya va a estar bueno para atarrayar. Tal vez. Más o menos. Este río es milagroso. ¿Sí? Este río en el verano se soca. Y en la primera turbia que hay, ya tiene pescado. Ya tiene pescadito. Estuvieron pasando unas correntaditas pequeñas. Uh-huh. Anteriormente. Y unos pescadillas. Sí, yo miré. La niña Dina también vino un día y agarró un camaronzote también. Ajá. La Evelyn. Vos también agarraste chacalines de los zacatones. Ajá. Así de que, amigos, esperando que les guste, que andamos. Miren el cielo. Yo creo que va a seguir lloviendo. Sí. Porque no se puede cruzar uno para allá, hombre. Solo por puente, ajá. Porque así peligroso le da vuelta a uno. Buena siembra de frijoles. De veras que usted va a sembrar frijoles ahora, ¿va? Sí. Buena siembra. Buena. Buena abonada. Buena abonada. Yo voy a poner los ocres también. Ajá. Ajá. Ya viene otra, amigo. Miren. Como no había llovido recio. Es que no había llovido fuerte y no había llovido bastante arriba. Y aún, como ha llovido de vuelta, como la lluvia la costera. Ajá. Este agüito, este que sentía que bajaba solo de lo que se volvió a bajar. Ajá, quizás. Sí. Pero así como llovió aquí de vez, que era llovido arriba. Hasta arriba había sido tremenda creciente. No, hombre, de aquí fue una creciente un poquito para el puente. Sí, vi que sí. Uh-huh. Es verdad. Cámbito para nosotros. Uh-huh. Porque este río para eso es bueno. Es una tremenda corrientona. Sí. Cuando lo lleva el río. Ajá. Y no se descarta que no pueda bajar la buena corriente. Ahorita sí, ahí arriba está descargando bastante agua. Está llegando desde arriba. Sí. Es posible que me va a bajar una buena corriente más tarde. Posible que sí. Y adelante tengamos la oportunidad de venir a grabar cuando baje una grandota, ¿verdad? Sí. Es verdad, gente. Miren todavía cómo está, ¿ves? Sí. Y esos que son los... Oh, el quesero, ¿eh, pa? El quesero. Hay que apartarnos porque esos primos. Uh-huh. Desde por acá. Mire que andan unas grandes hieleras del queso. Son vendedores de queso los primos ahí. Mire. ¿Cómo? Esos animales son de doble. Sí, son 4x4. Ajá. Ah, sí, 4x4, dicen. Sí, son 4x4. Uh-huh. Pero se quedan. Esos no se quedan ahí en esos, miren. Pero así como está ahorita de calmado. Ajá, sí. Le da vuelta. Sí, le da vuelta. Porque una vez dicen que le dio vuelta a un carro allá en aquella quebrada, ¿verdad? Sí. Ajá. Y a un señor de un caballo también lo arrastró con el caballo. Nosotros más antes. Cuando esta rampa no se había hecho. Ajá. Nosotros los íbamos cogiendo. Uh-huh. Porque el caballo era uno. Ah. Tenía el río. Estaba grande el río. Por allá arriba en la costa había un gran fan. Ah. Y ahí quedaban atollados los carros. Ya, los días que los pueblos ayudaran a empujarlo y va ahí. Bueno, algunos arrancaban un bolso de paletas. Ah, bien. Pan. Uh-huh. Churros. Una vez de aquí nos sacamos a la Coca-Cola. Ah, también. Sí, nos dio unos jugos. Sí, nos alivianaron. Ahí nos ajá.
Uh-huh. Ah, pues. Sí. Mira, de arriba no se puede, no lo podíamos sacar. Cuando iba un amigo con un ayunte de bueyes, iba para la casa y le dijo... Que le pegara a los bueyes. ¿Quién no me remolca con esos bueyes para la casa? Sí, hombre, le dijo, hijo, no, 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 no. Y como que era uno, le tiró el bote. Cuando salió, no jodé otra cosa de decir, para hermano, de decir un breve, vaya, gracias a Dios que me ayudaron. Ay, dijo el monte, como me lo dejó 40 pesos todo eso. Bueno, y allí pues me soltó a hacer los bajos. No le dio ni nada, ni gracias siquiera. Nada. Vaya, amigo. Ya escucharon ahí la historia del sargento, así es de que vamos a continuar en el próximo video. Cuídense todos, que Dios me los bendiga. Cuídense, suscríbanse.